Señor secretario, fueron realmente momentos de esfuerzo, quizás hasta de sufrimiento, pero también de privilegio por haber estado aquí. Aquí está el puente, un puente emblemático, un puente que le va a dar una carta de presentación a Guerrero. Fueron además 1.035 caminos rurales que se reconstruyeron en todo a lo largo y ancho del estado de Guerrero. 128 puentes, 11 puentes federales, 128 puentes rurales. Se reconstruyó la autopista prácticamente en México-Acapulco, que hoy está en mejores condiciones que nunca, y que anteriormente había crítica, que había saltos, que había brincos, que había baches, que se caían los taludes. Hoy ya no sucede eso, mi querido gobernador. Prácticamente todos los taludes de la autopista fueron reconstruidos para que la gente venga más aquí, a este destino tan bello que es Guerrero. Y no es que ya lo hayamos hecho, no hemos terminado. Seguimos, y ese fue el compromiso del presidente de la República. Acabamos de terminar el paso, la salida de Tlalpan de la Ciudad de México hacia Guerrero, para que la gente pueda llegar rápidamente a este destino. Estamos por abrir el paso express de Cuernavaca, para que la gente pueda llegar rápido aquí a Acapulco, rápido a Guerrero, rápido a Ixtapas y Guatanejo. El día 15 de marzo lo abrimos. O sea, en unos días más estará abierto y será otra vez un destino inmediato el querido puerto de Acapulco, el querido estado de Guerrero. Y seguimos haciendo más cosas. Estamos construyendo una nueva terminal del aeropuerto para que quien llega aquí se sienta orgulloso de llegar a Guerrero. Estamos construyendo el libramiento poniente de Acapulco para quien no venga aquí, vaya a otro destino, siga sin tener que pasar por la ciudad molestando a los habitantes y llegando más rápido a su destino. En fin, obras que estamos continuando para apoyar a Guerrero, porque el presidente vino 28 veces personalmente a coordinar los trabajos y hoy sigue estando pendiente de todo lo que sucede aquí en el estado de Guerrero.